Mi esposo siempre decía, el juguete tiene que salir más que lindo, más que nuevo. La muñeca viene sucia, hay que lavarla, hay que lavar el cabello con shampoo, crema enjuague, peinarla, cortarle el pelo y después vestirla. Estos que no tienen pelito, si le hace un sombrerito, queda más bonito. Arreglo los cochecitos, le pongo las ruedas, le pongo calcomanía donde están rotas, le cambio las cabezas a las muñecas que están aplastadas o que están feas, arreglo la electricidad y después salir a repartir. Vamos a hospitales, vamos a comedores comunitarios, a escuelas muy pobres. Entonces todo eso nos ponen con más ganas de seguir trabajando. Esto parece que no, pero esto a nosotros nos ayuda a seguir viviendo bien. Yo invitaría a esa gente que tiene cosas que no las usa o que por ahí las tiene porque las tiene, para que ellos puedan pensar un poco y decir, pero ¿para qué tengo tantas cosas que no uso, que no las necesito? Tengo que buscar en un lugar donde poder llevarlas.